Con el mismo respeto entonaremos todos las notas de nuestro himno nacional. A continuación, retiraremos nuestro lábaro patrio hacia un nicho de honor. Sean tan amables de tomar su lugar. Agradecemos la participación de la escolta y banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública. Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Fiscalía General del Estado de Michoacán les da la más cordial bienvenida a la graduación de la primera generación e inicio de curso de la formación para Policía de Investigación. Nos honra con su presencia el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Del maestro Adrián López Solís, fiscal general del Estado de Michoacán. Vicealmirante, cuerpo general diplomado de Estado Mayor Mario Maqueda Mendoza, comandante de la décima zona naval. General brigadier diplomado de Estado Mayor Jorge Alejandro Gutiérrez Martínez, en representación del comandante de la 21 zona militar. Coronel Francisco Javier Mercado Gamillo, en representación del coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán. Licenciada Cintia Gabriela Gaona Anguiano, egresada del curso de formación inicial para Policía de Investigación. Ingeniero Humberto González Villagómez, diputado local del Distrito 2 con cabecera en Puruándiro, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Licenciado Fernando Castro Miranda, titular del Centro Nacional de Inteligencia. Doctor Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública en el Estado. Licenciado Jesús López Trujillo, delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán. Maestra Isabel Torres Murillo, contralora de la Fiscalía General del Estado. Licenciado Jaime Mendoza Guzmán, director del Instituto de Capacitación y Profesionalización. Maestro Nicolás Maldonado Millán, fiscal coordinador de la Fiscalía General del Estado. General de División, diplomado de Estado Mayor retirado, José Francisco Morales Cázares, asesor del Fiscal General del Estado. Inspector General Jaime Ramírez Bermúdez, en representación de la Policía Federal. Maestra Margarita Cano Villalón, integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
Licenciado Julio Mesa Gaona, Coordinador General de Policía de Investigación. Doctor Eric López Barriga, Jefe de Oficina del Ciudadano Gobernador. Capitán José Francisco Carvajal Valderas, Secretario Técnico de las Mesas de Seguridad y Bienestar en Michoacán. Ingeniera Marta Lilia Cortés Rangel, integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Maestra Adriana Villicaña Martínez, integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado. Licenciado Ricardo Castellanos Delgado, Subsecretario de Seguridad Pública. Maestro José Antonio Bustamante Bernal Bustamante, director del Instituto Estatal de Estudios Superiores. Asimismo, agradecemos la presencia del Consejo Consultivo de la Fiscalía, elementos de la Policía de Investigación, familiares y amigos de los egresados, integrantes de la Fiscalía General, funcionarios estatales y medios de comunicación. Enseguida, cedemos el uso de la palabra al licenciado Jaime Mendoza Guzmán, director del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Con su permiso, señor fiscal. Señor gobernador, sea usted bienvenido. Integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Michoacán, gracias por acompañarnos. Integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía, autoridades que nos honran con su presencia en el presidio, agradecemos su visita a este importante acto. Compañeras y compañeros de las diversas áreas de la Fiscalía, gracias por estar aquí. Egresados y egresadas de la primera generación de Policía de Investigación, saludos y felicitaciones a ustedes y a sus familiares que nos acompañan este día. Asimismo, damos la bienvenida a la segunda generación de aspirantes a Policía de Investigación que arrancan su formación inicial. Hace aproximadamente 5 meses que se dio inicio a una nueva etapa en la formación inicial para la Policía de Investigación en esta Fiscalía. Este importante paso fortalece la misión de la Fiscalía en el enfoque de dirigir la investigación y persecución de los delitos bajo el deber de lealtad, objetividad y debida diligencia. En la preparación de esta primera generación, se puso énfasis en los principios y valores que están plasmados en el plan de persecución en su visión. El de ser una institución pública confiable, integrada por personas con vocación de servicio, profesionales, con credibilidad y reconocimiento social por su honestidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia en la persecución penal estratégica. Las bases están sentadas, pero la preparación continúa ahora desde la práctica. En el Instituto de Capacitación estamos comprometidos con las metas propuestas por el maestro Adrián López Solís y plasmadas en el plan de persecución de delitos. Y en este sentido, entre otras acciones, perdón, les comento que en días pasados dimos inicio a la formación inicial equivalente para los y las policías que están en activo. La meta es que en 15 meses esta fiscalía cuente con el 100% de los policías certificados, con una formación profesional comprometida y adecuado al contexto social de nuestro estado. De igual forma, el día de hoy damos la bienvenida a las y los aspirantes de la segunda generación de policías de investigación, los cuales tienen la oportunidad de integrarse a esta gran institución. A través de esta formación les permitirá contar con una carrera policial dentro de la Fiscalía. El resultado de todo esto debe de ser un sentido de pertenencia y una vocación de servicio que garantice el cumplimiento de nuestras responsabilidades. A los familiares de las y los egresados, los felicitamos porque el día de hoy, de manera conjunta, logran una meta más. Estamos convencidos que el vínculo familiar es fundamental en el crecimiento profesional y emocional de los egresados. Hoy deben de sentir orgullo porque ingresan a una institución donde podrán servir a la ciudadanía y contribuir en el fortalecimiento del tejido social de nuestro querido estado. Señor gobernador, integrantes del grupo de coordinación, amigos todos, tengan la plena certeza y confianza
que en la Fiscalía General del Estado se cuenta con un gran equipo profesional, comprometido, encabezado por el maestro Adrián López Solís, quien con su visión, disciplina y liderazgo le da el rumbo certero. Finalmente, a los y las aspirantes les pedimos disciplina, constancia, respeto y dedicación. La aspiración de integrarse a la Fiscalía como policías de investigación, más allá de un empleo, debe ser motivo de un compromiso y servicio con la sociedad. Les recuerdo, identidad, orgullo y lealtad son valores que siempre debemos tener presentes en la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Bienvenidos nuevamente, felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. A continuación haremos la primera entrega de reconocimientos a policías de investigación. Les pedimos a los presentes permanecer de pie. Recibe reconocimiento egresada Cintia Gabriela Gaona Anguiano. Egresado Kaori Ahumada Díaz. Egresado Alejandro Alvarado Ábalos. Egresado Francisco Daniel Alvisa Rabadán. Egresada Ana Cecilia Angulo Rubio. Egresada, Cintia de Jesús Ávila Pérez. Egresada, Beatriz Calderón Ceja. Egresado Gregorio Castellano Ruiz. Egresado Jorge Elías Cruz Arcos. Egresado Luis David Estrada Bastida.
Egresado Iván Flores Galván. Egresado Jesús Francisco Carrillo. Egresado Eliud Fuerte Durán. Egresada Viridiana García Martínez. Egresado Samuel García Morales. Egresada Nancy Yasmín Adame Delgado. Egresado Mario Ángel Gómez García. Egresada María Guadalupe Guzmán Herrera. Egresado Juan Carlos Heredia Sequeira. Egresada Priscila Huéramo Rivera. Les brindamos un fuerte aplauso al primer bloque de egresados de la primera generación del curso de formación inicial para Policía de Investigación. Pedimos a los presentes sean tan amables de tomar su lugar. A continuación escucharemos la participación de la licenciada Cintia Gabriela Gaona Anguiano, egresada del curso de formación inicial para Policía de Investigación. Buenos días. Con su permiso, ingeniero Silvano Arbeles Conejo. Gobernador del Estado de Michoacán, maestro Adrián López Solís, fiscal general del Estado de Michoacán, integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Michoacán y demás honorables miembros del Presidium, distinguidas autoridades
familias y amigos que hoy nos acompañan. Es un honor para mí dirigirme ante todos ustedes en representación de quienes integramos orgullosamente la primera generación de policías de investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Hoy, en esta ceremonia de clausura, es menester expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestro fiscal general, el maestro Adrián López Solís, el permitirnos ingresar a tan prestigiada institución, integrándonos como parte fundamental de la tríada investigadora en la Procuración de Justicia desde la perspectiva del investigador. De igual manera, nuestro agradecimiento a todo el personal del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera por acompañarnos en la formación inicial. Ahora contamos con las bases y la capacidad suficientes para desempeñarnos como policías de investigación. Durante 4 meses estuvimos en las manos de los mejores directivos, docentes e instructores de apoyo a la formación, a quienes hoy agradecemos todo su apoyo, paciencia, profesionalismo y entrega que nos permitieron alcanzar nuestros objetivos, deberes formativos y desarrollo profesional en nuestro programa educativo. Para quienes hoy tenemos el orgullo y el compromiso de ingresar a la Fiscalía General, el Instituto representa el primer escalón a esta exigente y larga carrera profesional. Hoy, al concluir nuestra formación inicial, estamos conscientes de la gran responsabilidad que de ello emana y que el trabajo allá afuera no será fácil. Es por ello que nos exigimos a seguir capacitándonos y formándonos de la mejor manera, comprometidos a redoblar esfuerzos para así contribuir y fortalecer la confianza de la ciudadanía, conduciéndonos con profesionalismo, honradez, honestidad y firmeza en nuestras labores como policías de investigación. En este día tan especial, agradecemos a nuestras apreciables familias y amigos que con su invaluable apoyo hemos podido llegar a alcanzar tan importante logro, impulsándonos y alentándonos a lo largo de este proceso. A mis compañeros que hoy inician la segunda generación, les deseo el mayor de los éxitos y el esfuerzo que hoy inician, créanme, vale mucho la pena. Compañeros y compañeras de generación, los invito a seguir manteniendo la firme convicción de servir a la sociedad y a la fiscalía con ética, profesionalismo, lealtad, honestidad y transparencia para así coadyuvar a la correcta y confiable procuración de justicia que necesita el Estado de Michoacán. Muchas gracias. Pedimos únicamente a nuestro honorable presidium permanecer de pie para continuar con la entrega de reconocimientos a policías de investigación. Recibe reconocimiento de egresado Gabriel Lara Duarte. Egresado, Jorge Leal Rodríguez. Egresada,
Eva Luz López Rodríguez. Egresada, Victoria Saraí Martínez Guzmán. Egresada, Karen Yuritsi Montes Arciga. Egresada, Guadalupe Magali Morales Valdés. Egresado, Osvaldo Naranjo Ruiz. Egresada, Noemí Nateras Aguilar. Egresado, Daniel Osvaldo Holguín Morales. Egresado, Orlando Ortiz Saldaña. Egresada, Gwendolyn Paniagua Ortiz. Egresado, Daniel Pérez Leal Carlos. Egresado, Armando Ramírez Barajas. Egresado, Lino Alfredo Ramírez Trujillo.
Egresada Alejandra Reyes Álvarez. Egresada Citlali Yunuen Rodríguez Mora. Egresado, José Manuel Rodríguez Ramírez. Egresado, Juan Ruiz García. Egresado, Brian Getsemaní Ruiz Mora. Egresada, Diana Andrea Suárez Hernández. Egresada, Guadalupe Araceli Tapia Torres. Egresado, Julio César Vélez Martínez. Egresada, Janet Villegas Sánchez. Egresada, Stephanie Yanes León. Y nuestro último graduado, egresado Eric Giovanni Zárate Gómez. Reconocemos y felicitamos
a la primera generación del curso de formación inicial para Policía de Investigación y a todos los egresados. Los invitamos a tomar su lugar para escuchar la participación del maestro Adrián López Solís, fiscal general del Estado de Michoacán. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a todas y todos los presentes, a los integrantes del Presidium, señor gobernador. Muy agradecido por su presencia. Esta institución se siente muy honrada siempre al ser tomada en cuenta con la visita de todas y todos ustedes. Este es un hecho que marca el inicio de todo un proceso. Es la primera generación de egresados del curso de formación inicial para policías de investigación de la Fiscalía General del Estado. A la par, estamos también aperturando los trabajos de capacitación para la segunda generación. El propósito es que podamos cumplir con las metas que nos hemos planteado en el plan de persecución de delitos, de tener por lo menos una tasa de incremento de 100 elementos por año para poder tener mayor capacidad de respuesta a la demanda, a la exigencia de justicia de la sociedad. Por ello, aumentar el estado de fuerza nos llevará, sin duda, a poder entregar más y mejores resultados a las y los michoacanos. Es importante destacar que los 45 egresados de la primera generación, todos cuentan con estudios de nivel licenciatura. De estos, el 65% corresponden a carreras de criminología y derecho, entre otras disciplinas con las cuales estamos asegurando que el perfil de nuestros investigadores partan de una base profesional y sigan hacia una nueva etapa de profesionalización y especialización. El propósito es que podamos llegar a tener en nuestras tareas de investigación resultados basados en el uso de la inteligencia, en el uso de las tecnologías y cada vez menos en el uso de la fuerza. Es también importante destacar que son 21 mujeres y 24 hombres, que la convocatoria fue abierta y para poder llegar a formar parte de esta generación tuvieron que pasar por los exámenes de evaluación y control de confianza. Las materias que ustedes recibieron sin duda están enfocadas principalmente al trabajo que hace la Fiscalía General del Estado. En un lapso de 900 horas durante 4 meses, pudimos cumplirles para que no perdieran ustedes la motivación y entregarles una beca de 4,000 pesos mensuales. Y tengo información, espero no equivocarme, que a partir del 1 de enero, ustedes ya están dados de alta como policías de investigación. Todavía en un proceso con la tutoría de personal que tiene experiencia por el transcurso de los años y a quienes le he pedido a Julio Mesa, coordinador de la Policía de Investigación, que cuide mucho el proceso de formación de ustedes. Porque sin duda no es fácil convencer a personas que quieran formar parte de la policía. Y es mucho más difícil convencer a personas que ya tienen una carrera profesional y que su expectativa de desarrollo no tiene que ver solamente con trabajo, tiene que ver
con vocación y tiene que ver con ganas de servir. Por eso me congratulo como titular de esta institución ser quien o parte del proceso en el que ustedes hoy están arrancando y pasando de la etapa de la formación inicial a la etapa del desarrollo profesional. Quiero invitar a quienes hoy inician también el curso de formación que tengan motivación, que tengan esperanza, que tengan deseos. Sin duda tienen muchos más preguntas que respuestas, pero el paso de los meses les irá desahogando muchas de sus dudas y podrán tener cada vez más certeza y firmeza en la convicción del por qué han decidido pertenecer a esta institución. Y esta institución desde ahora los recibe con los brazos abiertos. Saludar a los familiares que están acompañando este proceso de nuestros nuevos policías de investigación y decirles que para nosotros lo importante no solo es tener un número determinado de policías, sino tener a personas convencidas de que la tarea que aquí se desarrolla es muy importante y que la sociedad nos está pidiendo, nos está demandando resultados, pero solo será posible si lo afrontamos, si este reto lo afrontamos desde la perspectiva de que todos somos personas, de que todos tenemos derechos, de que todos tenemos necesidades y que todos podemos aportar nuestro granito de arena para que las cosas sean mejor en Michoacán y en México. Por eso hemos procurado mantener una relación constante, directa y personal con esta nueva generación de policías y a quienes estoy seguro les va a ir muy bien y les deseamos mucho éxito. Señor gobernador, quiero públicamente agradecer su empeño, agradecer su compromiso porque estas acciones son posibles gracias a la voluntad que usted ha expresado por apoyar a la Fiscalía General del Estado. Nada menos ayer se aprobaron en el marco de la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública 100 millones de pesos de recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad, que es un recurso federal, pero que también va acompañado de la aportación estatal. Con eso, señor gobernador, y el incremento que nos autorizó el Congreso, a cuyos integrantes, por conducto de nuestro diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, estimado diputado Humberto, la Fiscalía estaría recibiendo poco más de 400 millones de pesos en este año, lo que ya de por sí representa el 35% de presupuesto y que desde hacía 5 años no se le incrementaba para la tarea de procuración de justicia los recursos de manera tan importante como se está haciendo ahora. Comentarle que adquirimos el compromiso de orientar ese recurso para dar mejores resultados. Principalmente vamos a fortalecer nuestras capacidades institucionales partiendo de la mejora de las condiciones salariales de nuestros compañeros, peritos, agentes del Ministerio Público y policías de investigación, fundamentalmente. Nos hemos encontrado que hay agentes del Ministerio Público que tienen muchos años trabajando aquí, entregando su vida, que hay policías que todos los días arriesgan su vida en su trabajo, que hay peritos y que sus salarios son bastante raquíticos. Incluso hay elementos de policía en algún municipio que ganan mucho más que cualquiera de nuestros servidores públicos, que todos tienen una formación profesional y una tarea muy especializada. Por eso, con el recurso que nos habrán de entregar en las administraciones correspondientes, pronto estaremos arrancando un programa de gestión de recursos humanos dentro de la cual destaca la línea de la homologación salarial. Y ya no me voy a extender ahí, pero seguramente esto va a ser una muy buena noticia para nuestros compañeros. Pero también quiero llamar a mis compañeros fiscales aquí presentes
especializados, regionales, servidoras y servidores públicos de la institución, a que entendamos el momento que estamos viviendo con esta gran oportunidad que hoy tiene la Fiscalía. El hecho de que nos den un recurso por parte de la sociedad a través del gobierno no quiere decir que se trata solo de para que nosotros estemos bien. Se trata del reto y la necesidad de que estemos entregando mejores cuentas. Por eso, les he insistido en las diferentes reuniones internas que se nos acabó el pretexto de decir que ya no tenemos apoyo. Este año vamos a tener el apoyo, y si el año pasado logramos incrementar, solamente por tener un dato a la mano, prácticamente el 30% de nuestros expedientes judicializados, ya que en el 2018 se enviaron a los juzgados 2,000 expedientes correspondiente a igual número de casos. Y este año estamos cerrando el año 2019 con 2,750 casos. Es decir, más de 700 asuntos ya no se quedaron en el archivo temporal o el archivo definitivo o el no ejercicio de la acción penal. Son asuntos que tienen una forma de determinación en la Fiscalía y que va en la ruta de lo que es nuestra tarea sustantiva: el poner los casos a disposición de los órganos jurisdiccionales para procurar justicia, para abatir la impunidad, que ese es nuestro reto principal. Por eso, compañeras y compañeros, los llamo a cumplir con este esfuerzo, con esta tarea, y los llamo a que la cumplan con mucha convicción. De eso se trata nuestra función, hagámosla bien. Y estoy seguro que ahora, con esta incorporación de nuevos elementos de policía de investigación, nuestra capacidad institucional, nuestra capacidad de respuesta será mucho mejor en bien de la gente de Michoacán. Muchas gracias. Pedirles nos acompañen a tomar su lugar para escuchar el mensaje del ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación para acompañar este acto y ser testigo de la culminación de la fase de preparación a las compañeras y compañeros que se convierten ahora en policías investigadoras e investigadores. Gracias al señor fiscal por su invitación, al maestro Adrián López Solís. Saludar a todo el equipo de la Fiscalía, de las distintas áreas de la misma, y agradecer que nos reciban el día de hoy. También saludar al Consejo Consultivo, a las integrantes y los integrantes del Consejo Consultivo de la propia Fiscalía, al señor diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, y a todos mis compañeros integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz en Michoacán. Saludar a los invitados, a los familiares de quienes hoy concluyen sus estudios, amigos y compañeros de los mismos. Déjenme decirles de manera muy breve que me da mucho gusto, me entusiasma mucho, porque esto que hoy estamos viendo es un paso muy significativo. El haber dado los pasos previos en la formación, en la construcción de una nueva institución, no ha sido sencillo. Tener hoy Fiscalía General de la República como órgano autónomo independiente del Poder Ejecutivo, tener en los estados, si es el caso de Michoacán, una Fiscalía General autónoma e independiente, es el resultado de muchos años de lucha. Quienes llevamos rato ya en este camino, siempre planteamos que las áreas de procuración de justicia, particularmente los ministerios públicos, en aquellos tiempos las procuradurías, deberían de ser
órganos autónomos para que se tenga la certeza, así lo planteábamos en su momento, se tuviera la certeza de que la Procuración de Justicia obedece a criterios jurídicos, a criterios técnicos, a razones y fundamentos y no a ningún otro criterio diferente que el de la legalidad y la estricta aplicación de la ley para combatir la impunidad. Por eso, haber creado en Michoacán, con el respaldo del Congreso del Estado, la Fiscalía General del Estado, haber reformado la Constitución para ello, para hacerla concurrente y homologarla con las reformas a la Constitución Federal, y luego la designación de un fiscal general del Estado, que lo ha hecho también el Congreso y que ha recaído esta responsabilidad en la persona del maestro Adrián López Solís. Adrián López Solís, que es un profesional del derecho, sin duda un profesional muy capaz, un profesionista muy capaz en la materia, pero también un hombre íntegro, comprometido y capaz. Por eso estoy convencido y seguro de que la Fiscalía General de Michoacán está en buenas manos y que junto con el equipo que se ha venido formando responderá a las expectativas de la sociedad michoacana en materia de procuración de justicia. Déjenme decirles también entonces que este paso de iniciar la formación de la policía investigadora es un paso indispensable y necesario para el fortalecimiento institucional. Si no tenemos instituciones fuertes, no podemos hacerle frente al reto mayor que tiene hoy México y la sociedad mexicana, que es combatir la impunidad, el delito y la violencia. Ese es hoy el tema central de nuestra sociedad. La demanda número uno de las ciudadanas y ciudadanos, la seguridad. Y esta va estrechamente de la mano con la procuración de justicia, porque hay que trazarnos como meta, como reto, el acabar con la impunidad y todo lo que genera más violencia y más inseguridad. Por eso es muy grato para mí estar con ustedes esta mañana y poder felicitarlas y felicitarlos. No me extiendo más a las egresadas y los egresados de esta primera generación, que estoy seguro vendrán más, como ya lo estamos viendo aquí, con las compañeras y compañeros que son la siguiente generación, que también las felicitamos y los felicitamos por esa decisión de ser parte efectivamente de una gran institución como es la Fiscalía General del Estado. Es una institución nueva en la que tenemos fincadas muchas esperanzas y estoy seguro que trabajando juntos de manera muy coordinada como lo hacemos en Michoacán vamos a tener muy buenos resultados. Mi reto, se los dije el otro día en el marco del aniversario de la Fiscalía General Antisecuestro, es que ahora, después de haber dado pasos muy significativos en la formación de la Policía Estatal, de la Policía Michoacán, que tiene la misión de dar la seguridad pública, ahora el otro paso es fortalecer la Fiscalía General del Estado. Y que al término de mi periodo en esta altísima responsabilidad tengamos los dos pilares que nos habrán de ayudar a garantizar la paz y la seguridad del Michoacán. Por un lado, una Secretaría de Seguridad Pública saneada, ordenada y con una policía que mi reto es que sea la mejor que haya en los estados de la República. Pero junto con ello, y igual de importante, una Fiscalía General del Estado fortalecida, con capacidad de hacerle frente al reto que tenemos
de Procuración de Justicia y de acabar con la impunidad. El día que demos, que avancemos más en el sentido, la cosa será diferente, porque hoy resulta todavía muy atractivo cometer delitos, porque la posibilidad de que ese delito quede impune es muy alto, y entonces resulta atractivo para la delincuencia. Pero ustedes, compañeras, compañeros, llevan esta misión de hacerle frente a ese reto y acabar con la impunidad. Para que se den una idea, por lo que refería el señor fiscal, este año el Secretariado Ejecutivo Nacional del recurso denominado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que tiene diversos componentes, nos asignaron 217 millones. De esos 217, 100 van para la Fiscalía General del Estado. Casi el 50% de ese fondo se va para la Fiscalía, para iniciar este proceso de fortalecimiento, equipos, mejores salarios. Necesitamos que ustedes estén contentos con lo que ganan, contentas y contentos, que su percepción las deje satisfechas y satisfechos, y que no tengan la angustia de que me gusta mucho lo que hago, pero no me alcanza para mantener a mi familia. Y entonces empiezan las tentaciones ante tantas ofertas que sin duda en este terreno las van a encontrar. Por eso es importante que sus percepciones sean dignas y que junto con ello, como aquí lo dijo el señor director Jaime Mendoza, le tengan amor a la camiseta, a la institución y a su familia, porque es lo más importante y más valioso que tenemos. Y eso estoy seguro, con la formación que ustedes están recibiendo, se consolida y se refleja y se manifiesta. Por todo ello, no me resta más que reiterarles mi reconocimiento a todas y a todos, empezando por el trabajo que está haciendo el señor fiscal general, a las fiscalías, que yo me siento muy orgulloso de la capacidad que han generado nuestras fiscalías especializadas. Siempre destaco y felicito al área antisecuestros por su dedicación y resultados, y estoy seguro que al paso que vamos, la reciente fiscalía para combatir el homicidio será sin duda también otro referente nacional de resultados. A los egresados y egresadas, felicidades, echarle muchas ganas, de verdad, siéntanse orgullosos de lo que van a hacer, porque será en beneficio de su tierra, de su gente, de Michoacán. Y lo mismo para los que entran, póngale todas las ganas, todo el entusiasmo, la actitud, vale mucho en esto. Y nomás no puedo evitar compartirles una frustración: no hay ningún agrónomo en las filas de los egresados, pero ni modo, no se puede tener todo en la vida, señores. Muchas gracias, muchas felicidades, enhorabuena y mucho éxito, compañeras, compañeros. Muchas gracias. Con este mensaje damos por concluido la ceremonia de graduación de la primera generación del curso de formación inicial para policía de investigación, y asimismo damos inicio para este mismo curso. Agradecer la presencia de todos ustedes a nombre de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Tengan todos ustedes muy buenos días y muchas felicidades. Únicamente pedirles a los egresados de la primera generación tomarse la fotografía oficial con nuestro gobernador constitucional del Estado y el fiscal general del Estado de Michoacán, maestro Adrián López Solís.